Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en directo. Hoy vamos a estar dibujando con línea continua. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Noemí Hernández, soy artista visual. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana en este momento. Y bueno, hoy vamos a dibujar con línea continua, solo para los que quieran seguir los ejercicios, pues solamente váyanse por unos papeles. Ahorita les voy a explicar con qué podemos dibujar muy bien con este tipo de dibujo, pero pues váyanse por unos papeles, lápices, pluma, plumones, en fin, lo que tengan a la mano, crayolas, lo que tengan, les va a servir para poder seguir los ejercicios del día de hoy. La intención de estas sesiones que voy a estar teniendo cada semana, pues es que practicamos nuestro dibujo. Si ya sabes dibujar, solo ven y practica, comparte un rato de dibujo. Una horita a la semana es una buena práctica. Bueno, deberíamos de dibujar más todos los días, pero bueno, por lo menos una horita que podamos compartir aquí juntos. Y bueno, también la intención es que si sigues los ejercicios, puedes compartírmelos a mi correo. Ahí está, en la descripción del video está mi correo. Podrías compartir tus dibujos y podríamos estarlos comentando cada sesión, ¿no? Sería interesante ver sus resultados. Como les dije, esta sesión es de línea continua. Ahorita vamos a ver un poquito qué es esto de la línea continua y como su nombre lo dice, es nada más que dibujemos con nuestra, que no soltemos para nada, digamos, el lápiz o la pluma o lo que estemos utilizando, no lo soltemos para nada del papel. Ya ven que cuando dibujamos a veces empezamos por un lado, luego nos vamos a otro y así andamos. Pero en esta ocasión, la línea continua sería que no soltemos para nada del papel, ¿no? Esto lo que va a ocasionar es que provoquemos mucha mejor fluidez en nuestra mano, en nuestro trazo, que no nos preocupemos tanto por la perfección de la forma y que más bien nos ayudemos a sintetizar, ¿no? La síntesis en el dibujo es algo muy importante. Todo el tiempo estamos viendo y las formas exteriores y estamos haciendo una síntesis realmente a partir de las líneas y que los plasmamos en el dibujo. Así que este tipo de línea nos va a funcionar muy muy bien para que vayamos teniendo más soltura, más práctica, que nuestra mano se vaya soltando, que se vaya soltando cada vez más y pues obviamente esto nos va a ayudar a que nuestro dibujo sea muy muy fluido. Estos ejercicios que también son, pues, no podría decir que simples, ¿no? Pero son una buena manera de comenzar a lo mejor nuestra sesión de dibujo, la que sea que hagamos, si vamos a dibujar alguna pieza formal o si vamos a empezar con una sesión con modelo, en fin, lo que vayamos a hacer son este tipo de línea, nos ayuda mucho precisamente para ir calentando nuestra mano y por lo mismo, pues que haya mucha mayor fluidez en nuestro dibujo. Así que, pues bienvenidos. Como les dije, vamos a estar teniendo sesiones una vez a la semana. En esta ocasión es línea continua, pero iremos teniendo otros temas durante los meses. Todos los días es un tema diferente para que practiquemos diferentes formas de dibujar y también de pintar. Así que, pues suscríbanse. Compartan, denle clic ahí a la campanita para que les avise cada cuando vayamos a tener la sesión y pues manos a la obra, ¿no? Bienvenidos. Buenas noches, Sam Basurto, buenas noches. Bueno, voy a compartirles pues algunas imágenes que son como en las que nos vamos a ir basando precisamente para hacer estos dibujos. Yo aquí tengo plumones, ¿no? Plumones pues de diferentes grosores. Estas son de punta más delgada o punta gruesa. Voy a trabajar con estos de algunos colores. Tengo aquí unos de estos tipos Sharpies, marcadores. Me gusta también trabajar con crayones de cera. Son muy útiles también. Bueno, a mí me gustan mucho las texturas que van haciendo. Tengo aquí nada más uno rojo, uno negro por ahora. Tengo una barra de grafito. A lo mejor esta no la voy a usar mucho porque casi no se ve en la pantalla, pero bueno, si ustedes tienen una barra de grafito, queda muy bien también con estas barras.
Y bueno, también tengo una pluma normal. En este caso es una pluma de gel, pero bueno, podrían hacer usar cualquier otra, ¿no? Entonces, esa es también la gran ventaja de este tipo de prácticas, que podemos trabajar con lo que tengamos, ¿no? No importa. Y para dibujar, pues tengo nada más hojas Bond, pero podrían trabajar también en un bloc de dibujo, o también tengo aquí papel opalina, que es un poco más grueso. Así que, pues bueno. Para empezar nuestra práctica, pues voy a usar papel Bond nada más. Un papel muy simple, muy sencillo, para ir empezando, obviamente, a calentar un poquito más la mano, ¿no? Ahora, pues obviamente, dependiendo de nuestro dibujo, es bueno que rotemos un poco nuestra hoja para el formato, ¿no? Que estemos utilizando. En este caso, si se fijan, es un formato horizontal, entonces me conviene rotar un poco mi hoja, ¿sí? Entonces voy a comenzar con esto. Voy a comenzar utilizando la pluma. Ahorita les voy a decir por qué ciertos materiales son como más útiles para este tipo de dibujo. Porque bueno, sobre todo que sean materiales que no necesitemos estarle sacando punta o algo, porque pues llegan a interrumpir pues la fluidez, ¿no? De la línea. Más que nada es por eso. Entonces, bueno, miren, ahorita tenemos aquí unas fotos, les estoy compartiendo unas fotos de estas naranjas. Vamos a empezar con esta forma muy, muy simple para que vayamos viendo realmente qué es esto de la línea continua. Espérenme tantito. Nada más mover tantito aquí mi lámpara. Estoy haciendo un poco de sombra. Bueno, bastante. Ok. Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar con estas naranjas. Como les decía, lo importante es que no soltemos la pluma del papel. Así que voy a comenzar haciendo algo como muy, muy simple, ¿no? Voy a empezar con esta naranja, ¿no? Y si se fijan, no voy a soltar. Sin embargo, voy a entrar a hacer algunos detalles. Si quiero, podría marcar alguna sombra, ¿no? Me voy a seguir con la siguiente naranja. No se preocupen tanto ahorita por su pulso. De todos modos, pues también es nuestro primer ejercicio, así que pues no se preocupen tanto por eso. Como les decía, la cosa es no soltar para nada. Entonces, obviamente tenemos que estar bien concentrados en la imagen, porque pues obviamente esta imagen es la que nos va a ir dando la pauta de dónde poner las sombras, dónde poner ciertas líneas que nos pueden también ayudar a regresar. Voy a trazar, por ejemplo, aquí la sombra, ¿no? Si se fijan, puedo volver a remarcar por otros lugares y continuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se fijan, no voy a soltar ahorita nada más para explicar, pero no voy a soltar. Si se fijan, pues la línea está continua, está fluida, y lo que quiero hacer con esto ahora es que podemos, en dado caso, dar mucho más detalle entrando más a la figura, o por ejemplo, si quisiera que esta parte quedara más oscura, podemos usar así algunas líneas como simulando las sombras, ¿no? Por ejemplo, voy a poner así un poco más, un poquito más de sombras. También podemos ir encimándolas, ¿eh? No se preocupen. Realmente aquí lo interesante es que el dibujo vaya fluyendo bastante. Así que voy a estar aquí remarcando, por ejemplo, ¿no? Si quisiera, por ejemplo, que unas partes me queden un poquito más oscuras, voy encimando más líneas. Y listo, ¿no? No pasa nada. Como les decía, aquí jueguen un poco con esa fluidez, ¿no? Esa fluidez de la línea. Hola, Giro. Buenas tardes. Saludos. Pónganse a dibujar. Ah, ojalá tengan por ahí una hoja de papel, lo que tengan a la mano, hasta servilleta se vale. Servilleta, pluma, lápiz, lo que tengan. Seguramente tienen algo por ahí. Bien, entonces miren, si se fijan, obviamente conforme más voy remarcando, pues obviamente se va volviendo mucho más intensa la sombra, ¿no?
y por lo mismo pues puedo obviamente simular mucho más esta sombra, por ejemplo, ¿no? Y si se fijan, no, pues no he soltado para nada, así que puedo continuar un poco, a lo mejor trazando algunas sombras un poco en las naranjas. Ahorita estoy usando líneas muy orgánicas, muy curvas, pero podríamos usar realmente cualquier tipo de línea. Pueden hacer líneas como un poquito más, con más aristas, ¿no? Más rectas. Ir decidiendo qué tanto encimar, qué tanto, ¿no? Para que no se les vuelva ahora, que no se les oscurezca demasiado esa sombra como en la base, que es mucho más oscura todavía. Y como les decía, pues esta es la primera manera de empezarnos a soltar con la línea, ¿no? No se preocupen tanto por el realismo ahorita. Conforme vayamos avanzando, podemos ir agregando mucho más detalle. Solamente voy a regresar aquí a esta sombra que me faltó por acá. Voy a oscurecerlo un poquito más. Y como les decía, este dibujo quiero ahorita que quede como muy, muy orgánico, con las líneas bastante curvas, porque quiero hacer diferentes acabados para que ustedes más o menos vayan viendo pues qué cosas podemos ir haciendo con este tipo de líneas. ¿Okay? Bien, entonces miren, por ejemplo, aquí ya tenemos un dibujo de línea continua, son unas simples formas redondas, unas naranjas. Y pues bueno, obviamente le estamos dando un acabado muy diferente a que si hubiéramos hecho pues otro tipo de dibujo, otro tipo de línea, ¿no? Como ven, esperemos que lo hayan hecho por ahí, en algún espacio, en un pedacito de hoja o en lo que tengan a la mano. Ahorita ya solté con la pluma, entonces bueno, ahorita ya lo voy a dejar así, lo voy a dar por terminado de esta manera. Además es el primer modelo que estamos haciendo, ¿no? Siéntanse libres de, si tienen alguna duda o cualquier cosa, háganmelo saber ahí en el chat. Aquí los estoy viendo, que estoy dibujando, estoy viendo el chat obviamente para ver si tienen alguna duda, comentario, lo que quieran agregar, ¿ok? Bien, voy a cambiar de imagen. Un segundito para cambiar la imagen nada más. Puse aquí varias como muy simples. Estas, pues las. También eso, ¿no? Que estas las tomé nada más aquí del frutero de la casa. O sea, ni siquiera hay que irse con demasiadas cosas para poder hacer una práctica de dibujo realmente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahora estas son unas manzanas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a hacer y vamos a tratar de hacer también estas manzanas así de manera muy fluida. Y como les decía, siéntanse muy, muy libres de simplemente pues hacerlo como ustedes gusten. El único reto es ahorita no soltar el lápiz, pluma o lo que tengamos de nuestra hoja. ¿Ok? Listo, bueno, entonces voy a comenzar con esta que es un poquito más grande. Obviamente también aquí hay que ir decidiendo si primero vamos a hacer línea de contorno o diga, la línea de contorno pues obviamente es la línea exterior o si vamos a ir agregando algunos detalles. Yo les sugiero que hagamos diferentes métodos, ¿ok? Por ejemplo, no sé, aquí antes de ir cerrando el contorno, a lo mejor quiero regresar un poco a lo que serían las líneas interiores. Más o menos también podemos seguir un poco algunas de las mismas líneas que las formas nos van guiando, ¿no? Nos van diciendo. Por ejemplo, esa mancha que tiene esta manzana por aquí, por ejemplo. Y que después se conecte esta manzana, por ejemplo, con esta otra, ¿no? Esto va a hacer que, pues, digo, entre muchas otras cosas, que también nuestra vista se agudice, que nuestra relación mano-ojo, pues, sea cada vez mejor. Obviamente eso es lo que hace el dibujo, ¿no? Y su práctica. Así que, pues, vamos aquí a hacer esta parte de la manzana.
Y poco a poco vamos a ir agregando más detalles, ¿ok? El primero fue bastante simple, pero bueno, cada vez iremos agregando mucho más detalle, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya está así como la manera muy general de estas manzanas, pero pues voy a ir agregando otras líneas. Ahora también, digo, ahorita estamos haciéndolo, como les decía, muy, muy fluido, ¿no? Pero la cosa es que, pues ya dependiendo del estilo que a ustedes les vaya gustando, los dibujos con línea continua pueden llegar a ser también como muy minimalistas, ¿no? De hecho, se acostumbra un poco que sean dibujos minimalistas, o sea, que con pocas líneas se dé a entender pues la figura, ¿no? La forma. Pero en este caso, como quisiera que más bien nos soltemos un poquito, o que soltemos un poco la mano, quisiera que no nos detengamos tanto por hacerlos demasiado simples, sino que más bien nos atrevamos a rayonear, por decir algo, ¿no? O sea, que si entremos a la forma, que nos atrevamos a rayonarla, a ponerle más, agregarle más detalles. Simplemente la cosa es no soltar, ¿no? Y no se preocupen si a lo mejor al principio se sienten así con la mano como muy, muy dura, muy, muy, muy tiesa la mano. Es normal que eso nos pase, sobre todo cuando estamos empezando la sesión, sobre todo. Por ejemplo, estos no quiero soltar, pero estos detalles como de líneas curvas, pues nos dan otra sensación en el dibujo, ¿no? A diferencia del achurado, que es más línea recta. Entonces, pues lo que precisamente quiero en estas sesiones es que vayamos teniendo diferentes nociones de cómo dibujar para, pues, hacer diferentes efectos, ¿no? Que no nos quedemos solo con un efecto. Nada más. No se actualizó la imagen. Ja. Gracias, Hiro. ¿Ya ven por qué? Porque es importante que me escriban ahí en el chat. Gracias, Hiromi. O sea, yo sí la estoy viendo y ustedes no. Qué egoísta, ¿no? Ah. Perdón. No, pues ahora sí ya me les adelanté entonces. Pero bueno, ya tiene ahí la imagen. Y pues trácenla, trácenla. Yo de todos modos todavía estoy aquí agregando varios detalles. Otra cosa a respetar con este tipo de dibujo es respetar las zonas más claras, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita ya empezamos a saturar mucho más, pero hay que ir respetando las zonas de luz. O sea, no, pues casi no tocarlas o no cubrirlas, ¿no? Más bien. Aquí, mientras vayamos cerrando mucho más el hueco, obviamente se va a ir oscureciendo más y esto nos va a dar la sensación de que, pues aquí hay una sombra más intensa, obviamente, ¿no? Así que voy a ir, por ejemplo, quiero oscurecer más esta que es la sombra, la que da ahí en el mantel, por ejemplo, y oscurecerla un poco más. Y para hacerlo, pues simplemente es volver a pasar la pluma encima, ¿no? De todas estas zonas, ir cerrando el hueco blanco del papel y eso ya con eso vamos logrando precisamente que se vaya oscureciendo nuestra línea. Bueno, no nuestra línea, sino esa zona más bien. Por ejemplo, ¿no? Si son zonas que pues son mucho más claras, podemos separar más, ¿no? Separar un poquito más las líneas curvas y saturar más, obviamente, en las partes donde pues hay zonas mucho más oscuras, obviamente, ¿no? Si se fijan realmente lo blanco, blanco de esta imagen, por ejemplo, y de pues, casi todas, son pequeños espacios realmente. O sea, casi todo llegaría a tener un poco de sombreado realmente, ¿no? Realmente las zonas blancas son apenas unos brillos. Ahí, por ejemplo, si se fijan en las manzanas, son apenas unos brillitos, ¿no? Blancos.
Entonces, pues por eso mismo no se preocupen si encimamos más líneas, porque pues de esa manera vamos a ir como a reafirmando dónde está la luz. Ok, me voy a pasar a esta otra manzana. Como les decía, y les recuerdo, este no es este, no quiero hacer un estilo tan minimalista en este tipo de dibujo el día de hoy, sino que saturemos un poquito más, ¿no? Como les decía, más que nada para que puedan sentir un poquito más la fluidez de la línea y vayan perdiendo esta perdiendo esta tensión de la mano, ¿no? O sea, más que nada por eso. Sí, Hiromi, gracias. No me preocupes. No te preocupes porque no nos enseñaste la imagen. Ah, está bien, muchas gracias por la comprensión. Espero que estén haciendo su ejercicio, ¿eh? Tú sí estás haciendo tu ejercicio, Hiromi. Bueno, por ejemplo, voy a cerrar un poquito más aquí algunas sombras, saturando un poquito más, encimando un poco más. Y pues bueno, ya nada más quisiera remarcar estas sombras, las sombras que hay en el mantel. Y por lo mismo quiero poner obviamente algunas líneas para reafirmar que esta sombra. Estás intentando hacerlo. Le salen puras patas de araña. No te preocupes. De hecho, la línea, si te fijas, sí es bastante pata de araña, ¿no? Bueno. Me refiero a que sí, es como una telaraña, más bien, no sé, realmente son como muchas líneas entrecruzadas. Y está bien, como les decía ahorita, quisiera que practicáramos más que nada la soltura de nuestra mano. Además van quedando cosas interesantes, a pesar de que parece que hay cabos, van quedando acabados interesantes. Entonces, pues no se preocupen tanto de que sí se ve así como la línea muy 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 telarañesca. No pasa nada. Bien, bueno, creo que ya lo voy a soltar aquí. Listo, lo voy a soltar, ¿ok? A ver, espérenme, me voy a regresar. Antes de soltar todo, voy a regresar un poquito a esta manzana y a ponerle solamente unas cuantas líneas en esta zona, porque siento que la dejé demasiado blanca. Y ya, nada más unas cuantas por aquí. Y listo, ahora sí. ¿Ok? Bien, como ven, creo que, bueno. Y si se fijan, sí son como muchas líneas ahí entremezcladas, pero pues da un acabado, como les digo, pues interesante, ¿no? Me refiero a que pues da otra sensación de textura. Y creo que eso siempre es bueno, ir buscando diferentes texturas en el dibujo, ¿no? Entonces, pues no se preocupen por cómo vaya el suyo. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a dejarlo a un ladito. Voy a tomar otra hoja y les voy a cambiar la imagen, ¿no? Bueno, antes de cambiar la imagen, nada más quisiera que comparáramos un poco, ¿no? Si se fijan, aquí dejamos mucho más espacio blanco. Aquí ya estamos llenando mucho más los huecos, ¿no? Para que precisamente resalten más esas zonas donde están más claras. Así que, pues bueno, poco a poco vamos a irlo haciendo un poquito más complejo, ¿sale? Voy a dejarlo por acá. Ah, voy a cambiar mi hoja, listo.
Un momento. Voy a acomodar un poquito más la libreta. Bien, perfecto. Bueno, entonces voy a cambiar la imagen. Ahora sí la voy a actualizar para que no nomás la vea yo, ¿no? Porque hace rato eso nos pasó, ¿verdad? Que nada más yo la veía. Ahí va otra imagen, ¿no? Bueno, en este caso estamos agregando una papaya aquí a las manzanas, así que bueno, está un poquito más, pues no más compleja, pero bueno, estamos agregando cada vez más cosas, ¿no? Voy a cambiar el material, sobre todo para que ustedes vean los efectos. Entonces, voy a cambiar ahora a un crayón de cera, ¿sale? Voy a trabajar con este crayón de cera negro, ¿ok? Sobre todo porque también vean y comparen ustedes los diferentes materiales. Bien, pues voy a comenzar. ¿Ya están listos? Ok. Déjenme nada más acomodar aquí algo. Listo. Bueno, entonces, bueno, voy a trabajar con un crayón de cera. Ok. Voy a comenzar. Sí, bueno, nos conviene, luego en el dibujo, comenzar a veces con la parte más grande para poder distribuir, pero bueno, poco a poco, sobre todo ahorita que tenemos este dibujo con línea continua, ahorita que tenemos este dibujo así con línea continua, como les decía, pues no tenemos como mucha posibilidad de ir bocetando, ¿no? O poniendo ciertas líneas de referencia, sino que es un dibujo directo. Así que si no les queda muy bien la proporción ahorita, pues no es algo que nos deba preocupar ahorita. Poco a poco con la práctica del dibujo, pues vamos a irlo mejorando, obviamente. Así que, pues, manos a la obra. Iremos mejorando en ese sentido de la proporción, ¿no? Por ejemplo, aquí al menos me interesa situar esta papaya más o menos para que esté proporcionado. Aquí veo que empieza la otra manzana y listo, ¿no? Entonces, pues en este dibujo luego a veces eso es lo que tiene, que no parece como no tiene como demasiada forma, pero bueno, poco a poco podemos irle dando forma, ¿no? Y corrigiendo. Como les decía, si queremos hacer este tipo de dibujo así como más minimalista, pues entonces necesitamos como mucha práctica para que con unas cuantas líneas pues ya demos a entender la forma y nos queda así súper bien, ¿no? Pero bueno, como les decía, vamos a practicar. Ahorita estamos practicando, ¿ok? No pasa nada, dense chance, dense la oportunidad de trazar, dibujar, corregir también. No pasa nada. Esperemos que ya estén mejor esas patas de araña. Y además me ponen ahí XD, ¿no? Listo. Entonces, bueno, ahorita estoy como primero reafirmando un poquito el contorno. Además, el crayón de cera como que te da como es más suave y la línea precisamente es más, como que tiene más textura la línea. Se siente como más fluido, como si pudieras, bueno, no fluido, pero me refiero a que es menos duro. Entonces puedes como que ir regresar y saturar más. ¿Ustedes con qué están trabajando? ¿Qué es lo que tienen a la mano? Cuando tengan chance me dicen.
ver con qué están trabajando. Voy a poner ahora aquí esta textura de las semillas de la papaya. Y para hacer esto puedo hacer unos pequeños óvalos o círculos. Ir haciendo así como estas líneas un poquito más redondeadas, más quebradas y, bueno, no quebradas, perdón, más orgánicas, redondeadas, para dar esta sensación de las semillas. Tú con lápiz, ok, con lápiz, muy bien. Perfecto, sí, esa es la ventaja, como les decía, que realmente dibujar, pues obviamente hay muchos materiales de dibujo, pero pues lo podemos hacer casi con cualquier cosa, ¿no? Y en donde sea también. Que esa es una gran ventaja del dibujo luego, ¿no? Su practicidad. Bien, voy a ponerle un poco de sombras ahora sí. Algunos. Ajá, las sombras que van en el mantel. Y se necesita, por ejemplo, también voy a reafirmar un poquito las sombras. Ahora, lo que tiene el crayón de cera es que como es más grueso, no se hacen las líneas tan, tan finas. Entonces, a veces como que cuando se enciman las líneas ya hasta aparece una mancha realmente. O sea, no sé, ya no se ve tanto como una línea. Eso es lo que tiene este crayón de cera. Pero, pero bueno, si están trabajando con lápiz, con pluma, pues obviamente se va a ver mucho más marcada la línea, ¿no? Como tal. Aquí hay unas pequeñas sombras. Estas en el mantel. Y voy a reafirmar algunas sombras de la papaya. Lo interesante de esto realmente es como ir jugando un poco con la forma, ¿no? Ir decidiendo cuándo la línea puede ir y venir, por dónde podemos regresar. Y creo que lo bonito de este tipo de dibujo es que como no despegamos, se ve toda, ahora sí que toda la trayectoria de nuestra mano, ¿no? De nuestro trazo, se ve toda, toda. Y queda precisamente el registro, ¿no? De todo este camino de nuestra línea desde inicio al fin, ¿no? Y creo que eso es algo que hace muy interesante este tipo de dibujo de línea continua. Bien, pues miren, yo nada más voy a decidir dónde poner unas cuantas líneas más, como para hacerlo en las sombras y pues listo. Sobre todo ahí estas manchitas que tiene la manzana, quisiera como reafirmarlo. Pues ya, porque ya despegué. Ok. Muy bien. Como ven, este acabado con el crayón de cera. Miren, vamos a comparar. Okay. Ahí está la comparación de estas líneas, ¿no? Si se fijan, bueno, obviamente en el crayón de cera la línea es mucho más gruesa que obviamente en esta pluma de gel. Y bueno, obviamente la línea tiene más textura en este caso, pero pues las dos se ven bien. ¿Cuál les gusta más? ¿Les gusta más con el acabado con el crayón de cera o el acabado con la pluma? Ahí a ver si me dicen cuál les gusta más. Bueno, voy a darles ya nada más unos segunditos para que termine, para poder cambiar la imagen.
Espero no ir demasiado rápido, pero pues parte del ejercicio es precisamente no tardarnos demasiado en una sola imagen, ¿no? Sino que precisamente fluya en ese tiempo. Bien, pues voy a cambiar entonces. Denme un segundito mientras vayan acomodando otra hoja. Es que tengo una imagen de unos. Vamos a poner esta de unos. Un brócoli y una cebolla. No se compliquen por todas las cositas del brócoli. Hay que sintetizarlo. Ahorita lo vamos a ver. Este entonces fue crayón. Crayón de cera. ¿Okay? Voy a cambiarla. Y bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos un experimento con plumón, ¿no? Con marcadores. Entonces voy a usar este tipo Sharpie, ¿no? Bueno, este es de otra marca, pero pues es lo mismo. Vamos a usar ahora este plumón, que pues bueno, lo que tienen en lo, pues trabajar con el plumón y bueno, de hecho con todos estos materiales es que no podemos corregir, ¿no? Entonces, como les decía, eso es como que también lo interesante, como también salirnos un poquito de esta cuestión de estar corrigiendo y corrigiendo en el dibujo y que sea un trazo pues más inmediato. Bien, pues voy a comenzar con el plumón. Este plumón, pues si se fijan, no es de un punto, no tiene una punta demasiado gruesa. Así que, bueno, vamos. Voy a comenzar ahorita aquí con la cebolla. Ahora también eso. Fíjense muy bien en los mismos. Ahora sí que todas las cosas nos van marcando las líneas y los ritmos, así que hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta cebolla nos va de hecho guiando bastante en cómo podemos ir trazando las líneas, siguiendo esas curvaturas mismas que tiene pues esta cebolla, ¿no? Así que pues utilicemos esas cosas a nuestro favor, ¿no? Los mismos, ahora sí que los mismos ritmos y las mismas líneas de la naturaleza. Por ejemplo, ahí está una partida de la cebolla. En dado caso puedo regresar después, pero voy a empezar a trazar un poco el contorno del brócoli. Ahí está, ¿no? Más o menos. Okay, entonces esto también nos va a dar la pauta para hacer, pues obviamente algunas de las ramitas o de las texturas internas de este brócoli. Y bueno, ya saben, esta cuestión de no soltar la línea, que siga continua, que continúe todo el tiempo. A lo mejor al principio nuestra línea puede ser como muy cortada, tal vez, si me explico, así como que se vaya trabando, puede ser, no lo sé, pero si eso les está pasando, no se apuren, poco a poco vayan soltándola más, haciendo que sea más larga, ¿no? Dejándola que fluya más. Y van a ver que pues obviamente esas líneas van a ir mejorando muchísimo más, ¿no? Bien, entonces ahora pues aquí en el interior del brócoli pues lo para no, pues no vamos a hacer todas las bolitas, ¿no? Pero podemos darle así como unas líneas así como que se quiebren un poco de forma curva en algunas zonas para que pues demos esta sensación de las
de las texturas del brócoli. No tiene que ser una por una, ¿no? Es nada más como dar el efecto, ¿no? Déjenme concentrar un poquito en estas curvitas para que no me salgan tan grandotas y que pues precisamente sí se vaya dando un poquito más esta sensación, ¿no? De la curva. Sí. ¿Sí me escuchan? O algo hice. Bien, bueno, lo único que estoy haciendo es... Ah, sí. Ah, ok. Gracias. Sí, es que de repente pensé que no. Sí, ya saben, aquí hay unas cosas técnicas, ya saben, que luego siempre pueden suceder. Entonces no veía yo el nivel del audio, entonces por eso. Pero que bueno, gracias por decirlo. Bien, entonces... Bueno, si se fijan, ya más o menos di esta sensación de las bolitas del brócoli, bueno, de las texturas. Es un poco diferente el trabajo con el plumón. Como que hay que tener más cuidado, creo, porque se vuelve muy, se puede cerrar muchísimo el hueco del papel. Y entonces se oscurece mucho. Además, como que. Es otro acabado, nos da como una sensación un poquito más de ilustración, ¿no? Bien, ya nada más quiero regresar un poquito aquí a la cebolla, sobre todo a la parte de la sombra. Sí, qué patas se dañan. Pero no importa. Voy a poner nada más unas sombras, no tanto en la cebolla realmente, porque no quiero que se oscurezca demasiado. Entonces nada más quiero entrecruzar un poquito más para lograr esta sensación de la sombra en esta parte. Miren, también tenemos como una sombra del otro lado sobre el mantel. Como nada más tengan cuidado de que se diferencie la sombra del mismo objeto, ¿no? No vaya a parecer parte del mismo brócoli. Sí, es un poco más duro el plumón, el marcador. Ah, perfecto, me mandaste tu dibujo, Kirome, claro que sí. Lo vamos a ver. Y sí, claro. Bueno, ahí te comento a ti, pero ¿qué te parece si también lo compartimos, ¿no? Siguiente clase. Así como para que vayan viendo los demás también sus avances. Anónimo, si quieres. No pasa nada. Listo, pues lo voy a dejar aquí, mira. Fíjense cómo bien diferente, ¿no? El acabado con el plumón. Bueno, a mí en lo personal me gusta un poquito más estas texturas, pero pues también nos da otro efecto, ¿no? Miren, ahí está para que comparen. Comparen los dos. No lo voy a poner así para que comparen. ¿Cómo ven? ¿Cuál les gusta más?
Hemos hecho ahorita con pluma, con una pluma delgada. Hemos hecho con, pues, crayón de cera. En este caso usamos plumón. Bueno, ahorita vamos a hacer otras combinaciones, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Diferentes acabados, como ven. Ambos se gustan. Ok. Ambos acabados. Perfecto. Bueno, voy a cambiar mi hoja. No sé cómo van ustedes, pero si ya terminaron y si no, no se preocupen. Como les decía, lo importante ahorita o lo que quisiera es que vayamos, obviamente, bueno, más que nada haciendo en el tiempo lo que nos, lo que salga, ¿no? O sea, lo que alcancemos a hacer. Así que les voy a compartir otra imagen. Bueno, en este caso sí son unas cebollas y pues un aguacate. Lo que voy a usar aquí es que, ¿qué les parece si ahora voy a usar el... Vamos a mezclar, ¿sí? Voy a mezclar la pluma y el crayón de cera. Vamos a mezclarlos para que se vean las diferentes texturas, ¿okay? Bien, bueno, vamos a comenzar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues porque además me van a decir, bueno, ¿cómo si no vamos a soltar la línea? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer primero nuestro trazo con la línea delgada y después vamos a hacer el mismo, o sea, encima vamos a poner el otro material para que más o menos vean y que pues también podemos ir entremezclando otros materiales y pues también hasta colores, ¿no? Bien, denme chance. Entonces aquí nada más voy a hacer esta cebolla. Vamos a ponerle aquí sus capas, más o menos. Las capas. Y como les decía, pues vamos a tomar en cuenta esas mismas líneas que ya de por sí nos da la forma de la cebolla, ¿no? Les recomiendo también que cuando dibujen o cuando escojan qué dibujar, si quieren seguir practicando, que escojan así cosas que también les den ciertos ritmos. Siento que es como algo muy útil, ¿no? Que la misma forma les vaya dando pautas de por dónde vaya yendo el dibujo, porque esas son como guías, guías mismas que da, pues obviamente el objeto, ¿no? En este caso, pues la naturaleza, ¿no? Pero pues el objeto en sí que ya también va diciendo hacia dónde pueden ir las líneas para ir dando la sensación de volumen, la sensación de textura. Ya saben que en el dibujo, pues, y en la pintura, estos son realmente sensaciones, ¿no? Efectos. Así que, pues, tómenlos en cuenta cuando también hagan ciertos objetos que tienen ya de por sí estas guías. Tómenlos en cuenta. Bien, voy a comenzar desde aquí abajo para irle dando esta. Fíjense cómo esta cebolla cortada tiene ya de por sí varios ritmos, ¿no? Líneas que nos pueden ir guiando. Y me voy a pasar aquí con el aguacate. Okay. Bien, de hecho no quiero cerrar demasiado el espacio con esta pluma, porque como les decía, quiero que ahora combinemos materiales. Así que
Voy a casi ya dejarlo así, denme tantito, nada más, un poquito más. Y pues casi ya lo voy a dejar de hecho así. Listo. ¿Se puede hacer línea continua con diferentes colores siguiendo esta forma? Ah, sí, de hecho sí. El siguiente lo hacemos con diferentes colores. Aquí vamos a hacerlo con diferentes materiales y el siguiente, ¿qué les parece? Sí, lo hacemos con varios colores, ¿no? Bien. Ok, entonces, bueno, miren, ya está la forma con la pluma, ¿no? Voy a utilizar ahora crayón de cera, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a con esta, pues voy a tratar de no seguir las mismas líneas, ¿no? Sino más bien lo que quiero es precisamente ir dando otras líneas, a lo mejor que me sirvan como mucho más para las sombras, tal vez, ¿no? Por ejemplo. Vamos a sombrear aquí un poco esta cebolla. Sí, no, no, no es la intención repasar las líneas que ya tenemos, no, no es tanto eso, sino que más bien se compagine, ¿no? O sea, que se apoye una a la otra, o sea, que nos ayude a reforzar otras partes, este material, ¿no? Por eso mismo también no saturé demasiado con la pluma. Con la pluma delgada. Sí, así también sirve que vemos si nos gustan estas combinaciones de materiales, ¿no? Y para que ustedes vayan viendo también qué cosas les gusta que se combinen. A lo mejor ahorita ustedes no tienen todo, pues no sé, no tienen crayón de cera. Ahí son bien fáciles de conseguir los crayones de cera, ¿eh? En cualquier papelería, se pueden conseguir. En el Office Depot también las venden. Sí, cualquier lado. Y también, pues si no, crayolas, ¿no? A mí me gustan estos porque son como más grandes y además porque sí dibujan muy bien. Me refiero a que tienen bastante pigmento, entonces a diferencia de que a veces algunas crayolas que como que pintan muy clarito, o sea, estos crayones de cera por eso me gustan. Y hay de un montón de colores también. Pues digo, ahorita nada más saqué el negro y el rojo, pero realmente pues hay muchos, hay amarillos, hay azules, naranjas, bueno, hay muchos. Bien, bueno, miren, por ejemplo, voy a dejarlo ya casi así. Porque, como les decía, nada más quería que vieran esta combinación de materiales para ver qué. ¿Qué pensaban, no? A ver qué opinan. No, listo. Por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, vamos a comparar con el que hicimos con puro crayón. Nada más para que veamos, notemos la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, este es pluma y crayón, ¿no? Y este es puro crayón de cera, ¿no? Entonces nos podemos apoyar con líneas más delgadas también. Entonces, bueno, ahí hay dos maneras de combinar. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a hacer el de varios colores. En este caso, por ejemplo, podría haber combinado también con un crayón de cera rojo si hubiera querido, ¿no? Podría haber sido. Pero bueno, vamos a cambiar a nuestro, pues ya, nuestro último dibujo de la sesión, fíjense rapidito, ¿no? Vamos a hacer el último dibujo que van a ser esta calabaza con estos tomates, este jitomate, jitomate, este aguacate. Entonces, bueno, miren, ¿qué les parece? Voy a comenzar con, tengo aquí azul y tengo morado y tengo gris. Voy a combinar el negro con el azul.
Y pues a lo mejor ponemos algunas otras cosas. No importa que no sea pues el color, ¿no? Tal cual. Digo, si tienen algún color más acorde al modelo, pues adelante, ¿no? Pero bueno, si no, no pasa nada. Hay muchas pinturas que se hacen no necesariamente del color original, ¿no? O natural de las cosas. Podríamos pensar ahorita en los pintores fauvistas, ¿no? Que pues usaban colores muy estridentes precisamente para las cosas de la naturaleza, no necesariamente los colores originales de los paisajes o de las cosas. Entonces realmente podemos usar el color también a nuestro gusto, a nuestro antojo. Además, acuérdense que el color lo apoya mucho pues la expresión, ¿no? Por algo se usan ciertos colores, podríamos, digamos, utilizar algunos colores en el rostro, pues no necesariamente el color carne, ¿no? Para dar a entender un estado de ánimo, no sé, la sensación de algo más, algún momento, ¿no? Algo más emotivo, no sé. Entonces, pues no necesariamente tendríamos que usar siempre los colores naturales. Voy a regresar aquí. Y voy a trazar el aguacate. Con este negro, pues por lo mismo de que va a ser el color más oscuro que voy a usar, pues voy a tratar de reforzar las sombras antes de pasar con el azul. Ah, sí. Bueno, y dicen que los colores Blancanieves, sí. Ya sé. Sí los llegué a usar, ¿eh? Pues sí, nada más que. Bueno, hay unas marcas que la verdad es que casi no pintan muy bien. Y las crayolas, pues también, porque les ponen más, pues parafinas que pigmentos, ¿no? Entonces, luego eso pasa que pintan muy clarito, ¿no? Algunas marcas, no todas. Obviamente hay buenas marcas de crayolas. Pero la verdad a mí me han servido muy bien estos crayones de cera. De hecho me gustan. A mí me gustan mucho y son económicos. O sea, no son nada caros. Rinden bastante además. Me parecen una buena opción para hacer dibujo también así como más suave y si quieren usar, o sea, si quieren un acabado más de línea negra, pues me parece una buena opción. Además, como les decía, pues también hay de muchos otros colores. Bueno, voy a sombrear un poco aquí. Voy a trazar un poco la sombra. Estoy inventando ya un poquito. Y en el aguacate voy a regresar un poquito, como les decía, para reafirmar que pues es un objeto oscuro, ¿no? Entonces, por lo mismo voy a tratar mejor de usar línea negra. Los colores Carmen. Bien, lo voy a dejar así de línea negra, ¿ok? Voy a cambiar. Voy a usar ahora, bueno, fíjense, tengo aquí un gris y tengo un azul. El gris lo voy a dejar para zonas a lo mejor más claras y voy a usar este azul. Miren, tengo unas, bueno, punta más gruesa, pero bueno, voy a usar la punta ahorita más delgada, ¿ok? Bien, entonces pues bueno, con el azul voy a hacer otros
otros acabados, bueno, no otros acabados, sino reafirmar algunas texturas. Digo, de todos modos voy a tratar como de no cubrir demasiado los blancos, ¿no? Pero no puede apoyar a dar un poquito estas texturas de la calabaza o del jitomate, ¿no? Jitomate, tomate, no, bueno. No sé cómo llamarle esto. ¿Qué me pasa con las frutas y las verduras? Como cuando ya saben, como que tienen el nombre en la cabeza, pero dicen otro. Así. Así me pasa con algunas frutas y verduras. Bien, entonces miren, como que quiero remarcar algunas cosas, algunas texturas. Además, pues acuérdense que es lo que sí traten de que no suelten, pues no suelten la pluma, plumón o lo que sea que estén usando. Traten de no soltar. Y si le salieron, como dices, Jiruni, patas de araña, está bien porque eso también nos ayuda a soltar la mano. Así que no te preocupes, Jiruni. Bueno, voy a nada más como que agarrar unas cosas aquí, sobre todo que estas sombras no queden así blancas. Voy a cerrar un poco. Y bueno, sobre todo aquí ahorita en el tomate. Voy a encimar un poco. Podría ser, como les digo, si fuera un plumón verde, pues bueno, obviamente nos daría como un poquito más esta sensación de que es un tomate. Pero si no, no importa. Y listo, pues yo creo que nada más aquí al aguacate le voy a poner nada más unas cuantas líneas. Y listo, ¿no? Como les decía ahorita, si se fijan, nuestra línea es bastante curva, pero no es la única manera de hacer la línea en la línea continua, ¿eh? Puede ser mucho más recta. Ahorita la hicimos así porque pues para y soltando la mano, pero pues en dado caso también podría ser más bien más lineal, ¿no? Con lineal pues me refiero a que no sé, a lo mejor miren, nada más les voy a hacer aquí una pequeña demostración con nada más con una pieza, ¿no? Por ejemplo, con un tomate, ¿no? Por ejemplo. Imagínense que está así y podría ser las líneas obviamente más rectas, que sean más en aristas, ¿me explico? O sea, podría ser más en este sentido. O hacer así como tipo achurados, pero sin soltar. Entonces, pues bueno, ya va a depender de nosotros que estemos también buscando qué acabar, la estemos buscando. Pero lo interesante de esta línea, pues ya vieron que es su fluidez, que nos afina esta cuestión de ojo, mano, papel, y que vayamos logrando diferentes acabados, ¿no? Voy a ponerlos aquí nada más para que comparemos, ¿no? Aquí con dos colores, un color y dos colores, ¿no? Que pueden además ser más, ¿no? Podríamos todavía encimar muchísimo más, ¿no?
Aquí hay otro de plumón. Tenemos también aquí crayón de cera, pluma con crayón, pluma sola, pluma como dejando más espacios blancos. Y pues bueno, ahí está. Como ven. Pues muy bien, pues espero que pues hayamos practicado. Se nos fue rapidísimo la hora, pero les agradezco mucho que hayan estado por acá. Continúen dibujando y pues siguiente sesión vamos a tener, vamos a dibujar el espacio positivo. ¿Qué necesitamos? Pues simplemente igual, hojas de papel, lápices, colores, plumones, lo que tengamos a mano, hojas y las hojas. Y pues igual, la siguiente sesión, pues estaremos viendo lo que es el espacio positivo en el dibujo. Así que pues si les gustó, compartan, pásenselo ahí a sus amigos, sobre todo también a jóvenes, adolescentes que quieran empezar a dibujar y practicar, adultos que pues siempre les ha gustado el dibujo y que por una u otra razón no se han animado a retomarlo o a empezarlo. Así que pues compartan. ¿Sale? Les agradezco mucho y pues nos vemos en la siguiente sesión. La siguiente sesión, como les decía, vamos a ver lo que sería el espacio positivo. Así que, pues muchas gracias. Que pasen una muy bonita tarde o muy bonita noche, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.